todo muy lindo, toda la gente que me acompaña, mucha gente, mucho karting, una jornada hermosa. ¿Cómo está el circuito? Contame cómo está viendo todo. Es una fiesta esto. Es una fiesta, la verdad que sí, mucho karting, todo el circuito, una hermosura, muy vidrioso, está hermoso, nadie se queja de nada. ¿Cuántos karting más o menos hay? 197 dijeron más o menos. Impresionante por lo que es la categoría. Creo que el récord de la categoría. Récord, así que un acierto de... Ya veníamos del año pasado con unos problemas de lluvia, este año el sol salió a pleno. El sol salió. Y vinieron todos. Vinieron todos, por lo que parece vinieron todos. La verdad que una hermosa jornada. Bueno, contame un poquito del karting, a ver. Nada, salimos en la clasificación, no tuvimos mucha suerte, clasificamos décimo. Largamos la serie cuarto porque había tres series y pudimos concretar la serie llegando segundo. ¿Quién te hace los motores, el chasis, contar? El chasis lo atendemos con mi viejo y el motor me lo hace Bacani. La gente de Bustilla colaborando, como siempre. La gente de Bustilla colaborando, por supuesto, y toda la publicidad, mis amigos, todos que me ayudan siempre. No se podría correr. No se puede, si no. ¿Pensás hace todo el año? Sí. Por lo que parece, vamos a pelear a ver si podemos pelear campeonato. Bueno, sí, siempre estás ahí, ahí. Siempre estamos ahí adelante y a veces tenemos mala suerte, pero creo que este año va a ser bueno. Bueno, le mando un saludo allá a tu viejo que está allá a mi prima. Sí, un saludo a todo, mi viejo, mi familia, a todo. Y un feliz cumpleaños a mi vieja y a mi novia. ¿Hoy cumple el año? Sí, hoy mi novia y el viernes fue el de mi vieja. Bueno, suerte, Leán, para la final. Dale, gracias igualmente. Sí, hermoso. La verdad que merecíamos esto porque después de lo que nos pasó en la anterior carrera, que nos quedamos todos con las ganas, bueno, esto es una fiesta y lo ve la gente, mucho público, muchos pilotos, récord de pilotos, así que un orgullo. Salió el sol a pleno para que esto... El año pasado tenía que haber sido una fiesta y la lluvia lo arruinó, pero esto es increíble. Increíble, sí, la lluvia nos arruinó, por eso es como que esto fortaleció, yo creo que un poco el grupo, que costó mucho arrancar, pero bueno, bien, un espectáculo hermoso, un orgullo para Cañada. La comisión trabajó muchísimo, ¿no es cierto? Sí, como siempre, los muchachos, mucho trabajo, esto lleva muchísimo trabajo, es increíble mantener un circuito de tierra, es increíble el trabajo, el tema del césped, las pinturas, no, muchísimo trabajo. Si te preguntamos a vos, que Mario está cada rato acá adentro. Sí, pero bueno, yo creo que necesitamos de gente así, si no, no podríamos tener nada, ni clubes, ni instituciones. Un poco, bueno, se delega a la familia, pero para ofrecer a la gente un poco de actividades y demás cosas. Pasa lo que se ve, la familia toda reunida, es algo hermoso. Yo felicito a toda la gente de la PK, a todos los que colaboran, empresas privadas, municipalidad, a todos y bueno... Y un saludo para todas las mujeres en su vida. Sí, seguro. Un saludo para todas, a las madres que sufrimos mucho. Es terrible. Verlo a los chicos de acá abajo es mucho nervio. ¿Cómo anda el piloto, Tomás? Bien. Bueno, largó segundo la serie. Se complicó acá en una curva. Yo creo que también un poco el nerviosismo de ser local juega un poco en contra. Y bueno, quedó cuarto, así que la final la largamos cuarto. Contentos. Bien.